Faltan poco más de 2 semanas para vivir una nueva Teletón. Cruzada Solidaria, que es parte de nuestra identidad nacional, y en San Javier dieron el vamos a la campaña de recaudación de fondos con el tradicional mercadito que realizan los funcionarios municipales. La recepción de la gente ha sido es increíble. San Javier, es increíble la motivación que tiene para la Teletón. Y este año no nos estamos quedando atrás y vamos con muchas ganas. Y este baratío 2022 nos ha ido súper bien, gracias a Dios. La verdad es que llegaron donaciones de todos los lados, de todos los departamentos municipales. Nosotros estamos representando al Dideco acá, nosotros como equipo Senda, parte del Dideco. Así que nos ha ido muy bien, mucho apoyo. Mercadito, que ya es conocido por la calidad de sus productos, mayoritariamente donados por los funcionarios, pero también por el comercio que se suma a la causa. Teníamos la meta de vender 80.000 pesos y llevamos 55.000 pesos. Así que se puede. Sí, vamos a llegar. De más que sí. Hoy día, la meta de hoy día era vender toda esta mesa de cuchuflí y de quequito. Donación de los funcionarios del Departamento Social, de Dideco. Queremos superar la meta del año pasado. Todos trabajamos, somos súper unidos. Así que con todo hoy día, comenzamos con este baratillo y viene otro. Próxima meta. Primeros recursos para la Teletón 2022 que se consiguen gracias al aporte de los funcionarios municipales y el público que apoya de manera generosa. Bueno, yo también pasé a cooperar un poco y una buena iniciativa que de ayudar a los niños de la Teletón. Muy bueno. Bueno, yo todos los años coopero, ahora lo voy a hacer vía directo porque no tenía idea que al hacerlo por internet uno, ¿cómo se llama?, no aparecía figurando aquí en San Javier. Así que hoy día, este mes voy al banco. Y aquí, el apoyo es transversal, saliéndose por un par de horas de sus funciones por una causa noble. Como es el caso del abogado Cristian Vega, quien con mucho ánimo se convirtió en el animador del evento. Bueno, nosotros lanzamos la Teletón hace bastantes días, Talca recién como región lo va a lanzar el día lunes, el próximo lunes. Nosotros ya hemos estado trabajando en Lidivilo, Huerta de Maule, en distintos sectores, el Peñasco, en varios sectores. Pero ya hoy día, como formalmente aquí en la comuna, se dio el pie con los funcionarios municipales de este mercadito municipal, donde ha tenido bastante éxito. Mercadito que en un tiempo más lo vamos a repetir. Y con las áreas estratégicas que estamos realizando, mucha gente del comercio donó algunas cosas para que las rematáramos. Un aspecto que dejan muy claro es que la Teletón no es de la municipalidad, sino que solo actúan como coordinadores para un fin específico, que es lograr superar la meta de 70 millones de pesos para San Javier. Estas entidades que recaudan, al igual que nosotros le pedimos al común de la gente, como yo, como tú, que si quiere aportar con San Javier, que lo haga a través de nuestras cajas auxiliares o también lo haga a través directamente de la sucursal del Banco de Chile, San Javier. Y de esta forma, este dinero va a quedar como recaudación de Teletón San Javier. Si yo hago abro una aplicación, si lo hago por el teléfono, si lo hago por el computador, eso queda en una cuenta de Santiago. En cambio, por eso nosotros pedimos a la gente que haga la recaudación con nosotros, que haga el aporte con nosotros o con el Banco Chile directamente para que quede como meta San Javier. Es el vamos a un nuevo desafío, superar la meta de este año en apoyo a la Teletón. Una de las pocas causas que logra unir a la mayoría de los chilenos a pesar de sus naturales diferencias.